Welcome back, ladies and gentlemen. Hello, Mario Guerrero. Hello, Astrid Hernandez. Hello, Adriana. Hi, George Perez. How are you, Antonio Beltran? Welcome, Clelia Magaña. Welcome, welcome, welcome. Feliz viernes a todos. Bienvenidos a su clase de inglés. How are you? I'm fine. No, 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 no. How are you? No los escucho. How are you doing today? It's Friday. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Happy Friday. Felicidades a los que han hecho el sacrificio en estudiar su clase de inglés el día de hoy. Yo sé que no es fácil conectarse un viernes a esta hora, es comprensible, no es de todos los días, acuérdense que esto no es para siempre, esto es temporal, all right, so, pero el conocimiento que va a saber no tiene precio, porque les quiero compartir algo. ¿Se acuerdan que, quién me puede decir qué hace Mr. Santos todo el día cuando no está dando clases? ¿Qué hace Mr. Santos? Practicar inglés. Compra casas. Compra casas, perdón. Compra casas. En Florida. So, ahora me confirmaron el primer bono de una compra de una casa que adquirí el martes. Y hasta ahora me liberaron el bono. So, how much money? Good question. no me va a hacer millonario, no les voy a decir que me va a hacer millonario, pero el alquiler lo pago. Va, con eso les digo todo, en una venta. Así que, ¿por qué les comparto esto? No es para decir, oh, que yo me la pico, que yo soy el mejor y que no sé qué, que no sé cuánto. No, no. Les comparto esto porque para que ustedes vean que el inglés te puede generar tu vivienda. El inglés te puede generar tu ropa, tu comida, tu carro, tu vacación. Solo estar acostado, así como yo en la hamaca, todo el día, en este estilo. Espérenme, espérenme. ¿Me pueden ver bien? Así. Hello, this is Michael King calling from Florida Help Foreclosure. Yes, I'm calling on your house at 9709 Stella Link Drive. Yes, I see that the house is on foreclosure. We work with a federal government program. It's a free service. Easy money. Y tú lo puedes hacer. Así que aplaudo a todos los que están presentes en la clase hoy. Los aplaudo porque yo sé que todos quieren estar. Vamos a la disco que yo quiero bailar. Yo también quiero bailar. Pero mañana hay que trabajar. So, mejor el niño se porta bien. ¿Ok? Ahora, quiero que ahora, el día de hoy, nos enfoquemos en actualizarnos. ¿Por qué? Porque el lunes vamos a empezar sección 4. So, en este momento quiero escuchar en qué sección van todos. Empezamos con George Perez. ¿En qué sección vas, George? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. En la parte de la evaluación. En el midterm. Sí. Perfecto. Carlos Mendoza, ¿en qué sección vas? Yo voy un poco atrasado.
he venido haciendo uno por uno. Creo que ya voy llegando a la evaluación. Ok, so digamos que vas en el 3 punto... Solo me falta, ya tengo las grabaciones de vocabulario, solo falta ingresarlas, subirlas. Ok, perfect, me gusta eso. Very good. Adriana, ¿en qué sección vas? No he ido como que en orden. Ok, vamos a ver tu caso individualmente para ver en qué te podemos apoyar allí. Darwin, ¿por dónde vas? Yo estoy en la... Good evening, perdón. Yo estoy en la parte de evaluación. Ah, ok, como George. Ok, excelente. Eso me gusta. Me ha costado porque estoy desde el celular. Ok. Acuérdense, les voy a compartir ahorita en el grupo el apóstrofe, porque yo sé que por en veces ponen el tilde, ¿cómo se llama? El tilde, creo que les dicen, ¿verdad? El tilde. Así que les voy a compartir ahorita el apóstrofe. Usen este, pueden pegar y copiar y la plataforma lo lee. Ahí se los mandé. Donde quieren hacer abreviaciones y así no les va a dar error por usar el tilde en vez de del apóstrofe. Excelente, Darwin. Astrid, ¿por qué sección va? Voy una arriba de la evaluación. Uno arriba de la evaluación, o sea que sí. Vas en la sección 4. O sea, voy en la... Me falta solo lo que estuvimos viendo ayer en grupo y al final, el examen final. Ah, en el examen final. Ajá. ¿En qué parte va del examen final? Una segunda parte. Ok, perfecto, perfecto. Eso es muy bueno. Eso es lo que quiero. Raúl, ¿por dónde va? En la 2, pero todavía tengo pendiente lo de el spelling de mandarlo y la evaluación no la he hecho todavía. Ok, no se preocupe, el día de hoy lo vamos a actualizar. Todos tenemos que estar por lo menos al final del midterm exam. Ok, so en eso me voy a enfocar hoy. Los que ya están en el midterm exam, los que ya avanzaron del midterm exam, perfecto. Ustedes pueden seguir. El día de hoy me quiero enfocar en los que vamos atrasados porque sí necesito que para el día lunes ya estemos en la sección 4. Mónica, ¿en qué sección va usted? En evaluaciones ya la realicé. Toda la evaluación, ok. Ah, pues usted me va a apoyar. Clelia, ¿en qué sección va usted? Yo hice, bueno, en la evaluación, pero en las secciones anteriores he quedado pendientes con algunas tareas, porque, bueno, por ejemplo, el 3 no me pude conectar. Entonces, ayer comencé a ver el video de la clase para ponerme al día en esa parte. Ok, no se preocupe, el día de hoy me voy a enfocar individualmente, la voy a poner en pareja con Adriana para que trabajemos mano a mano y rellenemos esos espacios. Mario, ¿por qué sección va? Fíjese que yo ya es, de hecho terminé el examen, pero me quedó una actividad que no me recuerdo muy bien cuál es, que ayer la estaba haciendo, pero no me recuerdo exactamente. Ahorita voy a ingresar a la plataforma. Ok, lo vamos a repasar individualmente. Antonio, ¿por dónde va? Antonio, ¿me escucha? Sí, en la sección 2. Ok, perfecto, sección 2. Ya le vamos a apoyar. Los voy a poner en parejas en este momento. Los voy a monitorear en parejas, grupo por grupo, uno por uno. Y lo que vamos a hacer es trabajar en parejas y la persona que va más avanzada va a compartir su pantalla y va a ayudar a actualizar al que va atrasado, compartiendo su pantalla. ¿Entendemos eso? Yes. Por ejemplo, si usted va en el 3 y su compañero va en el 2, el que va en el 3 va a compartir su pantalla con el que va en el 2 y le va a ayudar a llegar al 3.
El que ya está en el 4 va a compartir su pantalla y le va a ayudar al que va en el 3 a llegar al 4. Obviamente no hay tiempo para que esté allí haciendo la actividad una por una, que le tome foto, que le tome un screenshot, whatever. Y de allí procedemos. Adriana, usted va a estar trabajando con Raúl. Vámonos, vámonos. Tienen que darle click a ingresar a sesión privada. No veo que se han ido. Tengo a George, Adriana, Clelia, Antonio, Dennis. Vámonos, vámonos, vámonos. George, Clelia, George, Clelia. No, no, ya estamos ahí. Ok, Raúl, ¿en qué sección va usted? El problema que tengo es que yo les he llevado desordenados, entonces tengo que... Ok, revisar. Antonio, ¿en qué sección va usted? En la 2. Ok, necesito... Ok, pues aquí estamos mal, necesito poner aquí a... Y estoy también del teléfono ahorita. No, 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 ahorita le voy a poner a... Quiero una consulta. Jorge, Jorge va bien. Espéreme, espéreme. Ok. Dame chance, Raúl y Antonio. Ok, aquí está. Hola, George. Hola, George. Hello, teacher. ¿En qué sección vas? En el meeting. Ok, necesito que me ayudes con Raúl, Antonio y María. Okay. Ellos van en la sección, Antonio va en la sección 2, Raúl tiene espacios en blanco, so yo quiero que me ayudes a actualizarlos a ellos, rellenando esos espacios, empezando desde el 1. Ok. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Tú vas a compartir tu pantalla. Ellos, cuando tú les compartes tu pantalla y les compartas el ejercicio, ellos van a tomarle foto o captura de pantalla y vas a continuar. Porque no tenemos tiempo para esperar que ellos lo hagan en sus plataformas. ¿Ok? So, tú les vas a compartir el ejercicio, ellos le van a tomar una foto o una captura de pantalla y procedemos y continuamos. Ellos mañana lo pueden hacer en sus plataformas. ¿Estamos? Okay. ¿Estamos? Yes. Ok, aquí voy a estar monitoreándolos. Empecemos ya. Comparte tu pantalla. ¿Alguien tiene pregunta o consulta de lo que estamos haciendo? Antonio, María, Raúl. Yo entiendo de que es sobre el examen, ¿no? No, no. Estamos rellenando los espacios que están en blanco, empezando desde el 1. George Pérez va a compartir su pantalla porque él ya hizo todo hasta la actividad 3. O sea, que él es el que va más avanzado ahorita. Pero yo ya hice hasta el examen. Ah, pues usted también nos puede apoyar. Apóyenle a George con Raúl y con Antonio, por favor. A rellenar esas actividades que a ellos les faltan porque todavía no las han hecho. George, tú tienes la palabra. Ok. No sé si ya pueden ver de mi pantalla. Sí, sí, sí. Ok. Porque creo que está un poquito lento el internet. Vamos a esperar a que cargue. Ok, lo dejo, voy a monitorear, ya regreso. Vamos bien, George. Okay. Ayúdame. Guys, por favor, díganle a George, ya lo copié, ya le tomé la foto. O sea, no se queden callados. Y George, muévete lo más rápido que tú puedas. Porque no podemos estar ahí esperar y esperar. O sea, que le tome foto, que le tome una captura de pantalla y nos vamos.
María, ayúdale a George, por favor. Es el 3, ¿verdad? No, estamos empezando desde la 1. Desde la 1, wow. Ok, ¿cómo vamos acá, chicos? ¿Quién está compartiendo su pantalla? ¿Quién está compartiendo su pantalla? Nadie. Ok. Está bueno el chicle, ¿verdad? Ay. No, pero de las actividades. Estaba diciéndole a ella, teacher, la diferencia entre el número 16. ¿Cómo que va a salir ahorita? ¡Vamos a la disco! Hasta las pestañas tiene puesta. Estábamos hablando, teacher, de la pronunciación de los números 13. Ok, en este momento lo que yo realmente necesito que estemos haciendo es verificar que todos estemos en la misma página. Carlos, ¿en qué sección estás tú? Dennis, no te escucho. Saluda, Dennis. No te veo, no te escucho, estás allí. Allí. Encienda la cámara, quiero verlo, salude. Dígame, Carlos, ¿por dónde va? Yo estaba revisando cuáles tareas no he subido y cuáles no. Ajá. Entonces, ahorita pude ver que en la 3 me faltan unas cuantas. Entonces, yo regresé a la 3 para volver a subirlas, que me hacen falta. Porque en la computadora se ve el chequecito verde de las que ya están y de las que no están. Ok. Entonces, eso está. Pues tiene salteado. Tiene sí. Correcto. Así ha ido. Okay. La sección 4 sí ya está completa. Astrid, ¿por dónde va usted? A mí me faltaron las dos cosas del book room, de los números que no los entendí. Ah, los out. Okay. Sí, okay. Solo eso. Okay. Dennis, ¿por dónde va usted? Buenas noches. ¿Me escuchan? Claro que sí, don Dennis, dígame. Fíjense que honestamente yo ya recibí el certificado. Turn it down for what? Big boss pero, in the house. Pero sucede algo irónico. Ajá. Ya lo terminé. Pues tú tenés que estar compartiendo tu pantalla ahorita. Siento que han quedado mucho vacío. Y en algunas ocasiones, en algunos ejercicios las dejé malas. Ok, Dennis, comparte tu pantalla, por favor. Ahorita, déjeme ver. Vamos a la disco, que yo quiero bailar. Espérame, con el teacher nos vamos aquí. Yeah. Para compartir pantalla, ¿dónde toda es? Toda la noche hasta las 3 de la mañana. Tra, 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 ya tú sa, tra, tra, tra. Ah, ok, excelente. Que compartas tu pantalla. Quiero que compartas tu plataforma. Carlos, quiero que le digas a Dennis... ¿Cuáles son los ejercicios que te faltan para que Dennis te los enseñe cómo los hizo y tú le tomas foto y después lo haces? Y Astrid, vamos a hacer lo mismo. Yo sé que solo tenés los audios, pero trabaja con Dennis y con Carlos para que trabajemos en grupo y podamos estar ya listos para empezar la 4 el lunes. Lunes, va. Sí. Ok, los dejo con Dennis. Tú tienes la palabra, Dennis. Carlos y Astrid, por favor, díganle a Dennis qué les hace falta para que podamos actualizarnos. Y Dennis, quiero que me mandes tu certificado para publicarlo en el grupo y darte las felicidades. Ok, ¿a su correo? No, a mi WhatsApp. Ok. Gracias. Ok, ya te lo mando. Ya regreso, voy a monitorear. No, bueno. Dennis. Luego sigue. Ok, no entiendo qué está pasando aquí. Mario Darwin, ¿quién está compartiendo su pantalla? ¿Quién va más avanzado? Está más avanzado él. Vaya. Mario, tú estás más avanzado. Necesito que Mario comparte su pantalla. Sí. ¿Por dónde vas, Mario? Bueno, en este caso yo ya terminé el
Ya lo hice todo. Ya hizo el midterm, ok. Y Darwin, ¿por dónde vas tú? Estoy completando, casi una... Todavía sigo completando, creo que es la... Sería ese complete, que está completando. Dice complete question. Ah, ok. También estás haciendo el midterm. Baja al día. Ok, perfecto. No he dicho nada. Excelente. Procedan, jóvenes. Gracias. No, no. Thank you. Los dejo. Voy a monitorear. Ok. Thanks. ¿Qué sería? No, yes. Dice la sección 3. Me falta toda la sección 3. Es que... ¿Quién va más avanzada? ¿Quién va más avanzada? ¿Mónica o Mónica. Adriana? Mónica. Ok, Mónica, necesito que compartas tu pantalla, por favor. No, ahorita. ¿Tú sabes compartir tu pantalla? Sí, y me voy a qué sección. ¿A qué sección necesitas ayuda, Adriana? En la sección, toda la sección 3 me faltaría. Ok, toda la sección 3, Mónica. Ok, ahorita voy. So, tú compartes la sección 3, las actividades, y Adriana le toma una foto o una captura de pantalla y después ella regresa y hace las actividades. ¿Estamos? Sí, yes. Teacher. Mande. ¿Y para saber qué actividades me faltan? Tiene que irse donde dice, voy a dejar de compartir tu pantalla, Mónica, pero después la vuelves a compartir, obvio. Dame tu correo. Adriana. Ah, no, perdón. Con tu correo, tú te vas a ir donde dice progress. Ok. Y aquí tú vas a ver los porcentajes. So, todos tienen que estar por lo menos al 80%. Si no están al 80%, tenés que subir más, hacer más. Y si el mío está arriba del 80%, me hace falta... Oh, mucho que mejor. Okay. El mínimo es 80%. Continúa. Pero para saber cuál es la que me falta, por ejemplo, si es la de número... No, no, es que no es exactamente la que te falta. Tú lo que vas a hacer es basarte acá. Aquí. Que el promedio esté arriba del 80%. Esto es lo que interesa, no que vas a ir una por una, que todo el día vas a estar allí. A ti lo que te interesa es, si tú sabes que la sección 1 no está en el 80%, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la sección 1? Y tú vas a ver qué te hace falta. Ahí están los chequecitos. Ok. Tú lo que tienes que hacer es verificar que todos esos chequecitos estén en chequecito verde. Ok. Ajá. Ayúdamele, Mónica, a ponerse al día con donde estás tú. Adriana, decirle a ella en qué actividad estás para que ella comparta su pantalla. Tú le tomas una foto y procedemos. Rápido, rápido, rápido. No nos clavemos en una sola actividad mucho tiempo, sino que aquí está la actividad. Tómale foto, seguimos. Aquí está la actividad, tómale foto, seguimos. Aquí está la actividad, tómale foto, seguimos. Y después ella tiene que hacerlo en su plataforma. Les dejo que voy a monitorear. Gracias. Okay. Ya estoy, te compartí ahorita mi pantalla. Uh-huh. ¿La puedes ver? Sí, ya. ¿Cuál te haría falta para yo ir abriéndola? Tendría que ser la 3-3 porque todas las demás es un video y los objetivos. 3-3. La 3-3, la negative statement and yes or not. Ok, ahorita voy. Ok. Acá es el video. Sería la siguiente, la tarea, ¿verdad? Ahí hay que hacer una tarea. ¿Cuál? Dice Adriana. Practice Adriana. Dice, no sé si tú habías subido eso. No. Dice, is she, are you from Guatemala? I am not, our parents from España.
No, esa no la hice yo. Siguiente, ¿qué ves? Esta tengo. Es la 3.4, pero aquí tengo dos malas. ¿Esa tú la hiciste, Adri? No, esa no la he hecho. Pero dice, yes, we de... are, el otro, oh, are you from Tokyo? La otra sería, y vas a poner are siempre. Aquí, are. Are not. No, or not. Voy a probar. No, no. Y abajo creo que es there. There. Ajá, pero en la B, probar. Creo que esta se parece a la que acabamos de hacer. Ajá. Era. Es como they apóstrofe R. Tú dices así. ¿Así? Ajá, probá así. Así, ahorita voy. Vaya, por ejemplo, eso como te digo, eso es así. ¿Te salió bien ya? No, tengo mal aún. Pero no es así. Sí, tengo mala. Dos, sí. Y siempre esas dos. Es que esa es... Esa es la misma contracción de la anterior, que la que te estaba dando copia del último examen. It's, entonces. ¿Hola? It's. No, porque quiero ver. No sería. No. Is you from Tokyo? No. Are you? No, pero dice plural. Ajá, es que esto. No puede ser. Vale, está hablando de ellos. A mí se me hace que es la última que estábamos viendo del examen. ¿Y si me voy al examen? ¿O tú te puedes ir al examen? Pero ayer pusimos are it's. ¿A dónde? En el examen. It's. No, it's not. Is from. Voy a probar. No, sigue estando mal. Porque no me cambió el porcentaje. No, es. Quiero ver, tendría que ser. En la C fue que te estaba ayudando, ¿verdad? Del Midterm Exam. En la 3.4, la lección de objetivos. La 3 es el DIS. Que es like igual, that. Hay que escuchar un video. Me gusta. Igual aquí están los ejemplos. Bárbara. That's what I like. Initiative, uh-huh. Action Jackson, like Jesse Jackson, ready for action. I like that. Este no lo tengo, ok. Entonces de aquí toman el ejemplo ustedes.
what is this, por ejemplo, depende. Por ejemplo, el what, cuando es what are these, se refiere a plurales, cuando son muchos. Pero cuando usted dice what are these, se está refiriendo, por ejemplo, a los libros estos, o algo así, ¿no? Ajá. Uh-huh. Vaya, vamos al siguiente. Estas serían las otras imágenes, que ya es el what is. Este y ya aquí lo están hice. Las respuestas. Uh-huh. Este ya lo hice en mi caso. Ya estuvo. Uh-huh. Uh-huh. Va, perfecto. Vamos sí. al siguiente. Las 2-5. Es el objetivo. Este es el yes no question. El where question. Dice where question would be y yes no, no, yes no question. Aquí están los ejemplos igual. Hay que escuchar el video y en base a eso también, porque aquí hay un video. Uh-huh. Y esto, pueden agarrar uno de estos ejemplos. Si ustedes quieren abrir, por ejemplo, el de una persona, ustedes solo le dan doble clic y ustedes lo abren, ¿ve? Aquí ya aparece quién lo hizo incluso. Vamos a ver si no me salí. Ay, creo que hice algo incorrecto, pero bueno. Pero creo que el 2.5 lo encanta ese ash. Ok, este 2.5 lo tengo ya. Este es el 1.10. Sí, se fue hacia atrás, hasta la lección 1. Ay, se me fue de ir solo. Vamos, bueno, ya voy a ir de una vez. Era el 2 y algo, era 2.6 sería. Ahí vamos a llegar. 1.13. Excellent, Maria. Thank you. Los dejo, voy a seguir. Thank you, teacher. ¿Cómo vamos, Dennis? Aquí estamos con un dilema, teacher. ¿Qué pasó? Tal vez usted nos puede ayudar. Dime. Fíjese de que es en la plataforma. De hecho, ya le mandé el diploma. Hey, quiero ver. Otro lado, fíjese que estábamos comparando respuestas. E incluso yo ya me había percatado que... ¡Ya lo llevaba! ¡Mandigo, congratulations, gracias, Mr. Dennis! ¡Woo! ¡Qué bueno! Dennis Josué González Fuentes. El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional consta que Dennis Josué González ha participado en el curso de módulo virtual denominado inglés participante módulo 1. ¡Bárbaro! Ya lo voy a compartir. Thank you. No, solo una consulta, teacher. Ya. Fíjese que tal vez usted no pueda Carlos. Sí. Estábamos comparando respuestas. Justamente las mismas. Fíjese que en esas me he dado no sabe cuánto tiempo duro. En que me salga buena y nada, mano. Igual ¿número? ¿Cuál número? A mí. ¿Cuál? Ahorita, por ejemplo, aquí tal vez usted nos puede ubicar. Uh-huh. 3.4. Vamos a ver esto. Por ejemplo, esto. Yo las dejé malas, pues, arriesgándome a que no me fuera a dar el promedio. Uh-huh. Pero, permítame que cargue. Puse todas las respuestas habidas y por haber. Y nada. ¿Qué? Solo don Carlos levanta pesas. No, puro huesos. A lo natural. A lo natural. Ah, pero sí se ve que... No, antes sí levantábamos. No, sí se le nota que si se pusiera en algo, fuera bestia. No. ¿Sabes cuánto estoy haciendo yo con pecho? ¿Cuánto? 2.80, 7 veces. Va. 7 veces. ¿Ve? Está bien. Pura fibra. Ajá. Yo sí, papá. Ah, pues. No, yo no. Tengo gym en mi casa, sí. Ah, sí.
Pero yo no levanto 100, 20, nada. Yo 200, 250, 260, 280. Se llega a acostumbrar uno a levantar peso. Sí, es mi hobby. Disculpa, Dennis. Perdón, perdón. Disculpa. No, dele. Démosle ahí, teacher. Sí, vaya. Bueno, para empezar, a veces me tiran en español la conversación, bro. Pero estábamos viendo aquí, dice, ¿Is Laura is the United States? Is, es obviamente es la preposición, bro. Sí, entonces, la no, te sientas mal, no te sientas mal, todo mundo y su nana le sale esta mala. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Ah? Que estás poniendo un tilde y no un apóstrofe. No. Pero no sería que el sistema me lo tendría que recibir también así. No, es que un tilde es una cosa. Ah, y el apóstrofe es otra. Y un apóstrofe es otra. Yo te acabo de compartir en el grupo del WhatsApp. Chequeé allí, les compartí un apóstrofe. Ok. Pero borrarla sí sería, y poner un apóstrofe. Pero dígame ahorita cómo lo pongo, porfa. No, she's not. No, she's not. No. El apóstrofe. Apóstrofe, ajá, ahí. ¿Cómo la pongo? She's, ajá, apóstrofe. ¿Pero cómo pongo el apóstrofe? ¿No me sale? No, tenés que copiarlo del grupo del WhatsApp. Ya te lo mandé al grupo del WhatsApp. Quiero ver. Abajo está, mira, abajo creo. Ah, no. No, ese no cuenta porque es el mismo tilde. O sea que el sistema ahí lo quiere, lo ponga... El sistema lo está leyendo como un tilde. Pero ahí les mandé un apóstrofe. No tendría que recibírmelo el sistema automáticamente también, ¿no? Es que lo que pasa es que un tilde no representa lo mismo que un apóstrofe. Ah, no, pero me refiero así, sin estar contractado. Porque hay otros que sí me los hace. Espérame. Déjame compartir mi pantalla. ¿Qué sección es? 3.4. Vaya, voy. ¿Cuál número es? Este es. Vaya, te lo voy a mandar al WhatsApp y pegarlo y copiarlo en el WhatsApp. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Salió. ¿Denis? Ah, tengo un visitante, chicos. Sí, le escuché. Espérate. Le voy a decir que aquí está vos primero, espérate. Vaya. Guys, I have a visitor. She speaks full English. Hey, Allison, you are live on microphone. Say hi, guys. Say it. Hi, guys. Guys. Hi, guys. No, this is hi. Hi. Hi, guys. How are you? Hi. How are you? How are you doing? Fine, and you? Are you learning English? Yes, I am. No, let them ask them. Are you learning English? I am. Uh-huh, respondele. Are you learning English? I'm learning. Respondele. So. Ya nos achicó la niña. Yeah. Ask her a question. Dennis, ask her a question. Hace una pregunta, Dennis. What's your favorite color? What is your favorite color? Responde. What's your favorite color? Pink. No, my favorite color is pink. My favorite color is pink. All right. What's your favorite food? French fries. Está bien. Nice to meet you. Estoy trabajando. Bye. Bye.
Bye bye. ¿Y ella quién es, teacher? Ah, ella es la hija de mi amigo. Ah, okay. Ajá. Son de Houston. Houston. Houston, Texas. ¿Dónde soy yo? Houston, Texas. Ah. Houston. Uh-huh. Okay. Me mandó vamos? El me mandó la respuesta de casualidad. Ahorita. Porfa, porfa. Pero al personal. Okay. Voy a probar. Ahorita te lo mando. Ah, pues por eso las da malas siempre, ¿verdad? Porque las pide contractada ahí. That's right. That's right. Es que aquí estamos aprendiendo inglés hablado y inglés escrito, pero formal, no, no caliche. No caliche. Yeah, sorry. Para eso mejor en la Academia Europea. Pues sí. Voy, dame chancecita. Deme chance que my system is slow, man. Yo no sé si es la lluvia o la tormenta o what, pero esto está más lento que las cabras de Heidi. Así está aquí. Así está todo. Horrible. ¿Cuál era la no, she's not, she's from the UK? Lo voy a mandar al grupo porque creo que no sos el único que está en esta situación. Ok. Ahí va. Sí, de hecho en varias de las actividades me las dejé malas, pues, porque cuando veía que no me aceptaba la que yo suponía que era, empezaba a inventar, bro. Uh-huh. Al final así las dejé, porque si no, pues, no iba a lograr avanzar. Te las mandé en privado. De acuerdo, gracias. Voy a probar. Probá allí. No sé si compartí otra vez la pantalla para ir chequeando, a ver si no. Por favor, hace eso. Ahorita. Los dejo, chicos. Bye. Ok. Bye, Chiti. Bye. ¿Nosotros? Nosotros. Sería no, no we. We. We are. We sería. Are. We are. Va, solo esa regálame. La otra ya no. La otra lo voy a ayudar a hacer yo. Ah, sí. Are from, solo una falta. Ajá. Tramposa soy, pa. ¿Cómo? Soy bien tramposa. I like that. Lo siento. Vaya, ¿sería entonces la última? La última dice from Kyoto. ¿Sería you? ¿Cómo? No es you from Tokyo. No, porque es plural. No. Es lo mismo que estábamos hablando arriba. Exactamente. We are from. Es plural. We are, correcto. We are. Vaya. Gracias, next. Compañero. De nada.
Vaya, y esta es la más costosa de todas. De verdad. Le queda la más difícil. La más difícil. Sí, hombre. Se puede, uno puede, uno puede. Yo pasé toda la noche. No le creo, no sea así. No, pero juntos podemos, compañero. Ah, démosle, pues, compañero. Sigamos. No hay que darnos por vencidos. Eso. Exacto. Dice Luke, which is a new student. Hold on, where the front. No. Vaya, ahí sería la primera. Mucho... ¿Ah? Who's that? Exactamente. Who's that? La otra sería name is Chin. Quiero ver. This is Chin. Thank you. Sería what is name? No. ¿Por qué? No. Where is he from? No, lo voy a analizar primero porque me equivoqué. Vaya, veamos la respuesta. ¿Sí? Sí. Le dice, I think is my... No, I think is... His name is Shane Tew. Algo así. Ajá. Pero igual, thank you es un nombre de... Es nombre. Ajá. Shane. Es nombre de persona. Es nombre de persona, ¿no? Exactamente. Entonces sería... Ajá. What's his name? ¿Cómo? What's his name? Correcto. What is y el otro sería la de medio. Where is he from? Where is he from? Correcto. De que cuesta bastante esto. Sí, hoy sí. Vaya. Y ahora. Ya pasé la lección 4, compañero. All right. ¿Es a usted? Ding, 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 ding. Oh, yeah. Celebration. Good con time. El teacher. Yeah. Celebrate. Con el pago que nos invita el teacher. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vénganse. ¿Nos tiene que invitar? Claro que sí, vénganse. Ah, pero ni dice ni a dónde es. Dubai, no vale. Es calor. Bye bye, va a decir. Bye bye, va a decir. No, Dubai, Dubai. Ah. Es una disco. Muy buena. Ajá, en Escalón. Muy buena. Sí, no sé dónde es. Yo vivo cerquita. Yo aquí cerca. Caminando me puedo ir para ahí. Y que todos viven allí, pues. Very good. Solo yo vivo lejos. ¿Y a dónde vive usted? Santa Ana. Ah, usted allá, está allá por China. Awesome. Sí. Ajá, allá con razón. Yo. Ah, pues. Ahí le vamos a mandar las fotos para que... ¡Ay, no! ¿Pero puedo mandar un bono para una pizza? Tiene que ser el ánimo de conocerlo. Va, por lo menos, ¿verdad? Sí. Pues, la mayoría gana, ¿verdad? La mayoría gana. No hay problema. Tiene que ser el ánimo. Pues sí. No hay problema. Ah, va. Awesome. Ah, pues ya estuvo. Listo. Pues sí. No diga más. No se dice más. No se dice más. Siempre. Sí, siempre. Salud, salud. Dios. Tengo una gran sonrisa en mi cara, ya me duelen las cachetas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Aquí estamos probando, teacher, todavía. Dennis, no nos trabemos en esto porque necesito que Carlos esté actualizado para el lunes. No, sí, estamos rellenando las demás. Ah, okay. Carlos, ¿cómo vas? Vamos bien ahí, teacher. Ahí estamos. Okay. Ya avanzamos. Ok, necesito que Carlos esté en sección 4 el lunes. No necesito que estemos clavados en una actividad. Necesito que nos movamos, por favor. Ok. Let's go. Vámonos. ¿Cómo vamos aquí? Veo que van bien. Están en buenas manos.
George, lo veo más dormido que despierto. Dígame. Y le podría subir un poquito. Okay, despierto, mi niño. Despierto, despierto. Let's go, let's go, let's go. Action Jackson, like Jesse Jackson, ready for action. So let's get it on like Donkey Kong. Long and strong to the break of dawn till 3 in the morning. Woo! 2 hours. Sí, solo será la mala. ¿Cómo vamos, chicas? Hemos avanzado un montón. Ok, eso quiero yo. Rapidito, ¿ve? Eso ya, me gusta ya a mí. Casi, ya finalizamos. Excelente. Eso es lo que esperaba. ¡Éxito! ¡Vamos a la disco! ¡Que yo quiero bailar! Thank you, teacher. All right, continúen, continúen. I like that, I like that. ¡Salud! Adiós. Entonces, de ese solo ese tarifa. Vamos a ver la 2.3. Que a mí solo me todas las grabaciones son las que hacen falta que suba. ¿Y por qué, pues? Es que, teacher, una pregunta. El vocabulario, lo que pasa es que en la laptop me cuesta, tengo que tener un handset, ¿verdad? Para grabarlo. Sí. ¿Y en el teléfono por qué no lo haces? Es que en el teléfono ya lo hice, ya lo bajé, pero tendría que meterme a la plataforma y meterlo. No, mi niño. Lo único que tú vas a hacer es esto, mira. Tú lo grabas en Vocaru. Va, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Voy a compartir mi pantalla, Antonio. Vaya. Va, dame chance. No, hombre, si tú lo puedes hacer en tu teléfono, tú solo te metes a Google, pones Vocaru, después de hacer la grabación, tú decís copiar enlace y lo pegas en la plataforma en el teléfono. Ah, ok. Ya. O sea, no tenés que tener la plataforma abierta en la laptop, de la laptop pasarlo del WhatsApp subirlo a la plataforma, o sea, mucho drama. O sea, vos simplemente vas a Google, pones Vocaru en tu teléfono, ahí haces la grabación, al final te dice copiar enlace, copias enlace y lo pasas a la plataforma allí mismo en el teléfono. Das el copiar y pegar sin tanto salsa. Ok. Continue. Los dejo. Ya vengo. Ok. Mira este. Del trabajo. O si les dicen ahora. Hey, no es trabajo. No es trabajo. No, ese no es trabajo, es mentira. ¿Cómo no? Mentira. No es trabajo. En serio, es trabajo. Yo en la hamaca paso echado todo el día. ¿Solo en la hamaca? Todo el día. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Solo para dar la forma me siento. Dicha la suya, teacher. Ah, pues sí. Pero no crean que ha sido un paraíso llegar donde está ahí. Correcto. Todo sacrificio tiene su recompensa. Sí, toda la semana pasada, la semana antepasada, puro estudio, grabación. O sea, mi vida era un... digamos como una pared en blanco y solamente la misma cosa. Hi, this is Michael King calling you from Florida Foreclosure Help. Yes, my associate George spoke to you about a week ago about your property over at 9707 Settling Drive. Yes, and we work with the federal government with the HAFA program and we just want to help you out in this situation. O sea, grabándome la misma script todo el día, todos los días. Man, créeme que no era nada divertido para mí. Era aburrido. Pero mira el resultado. ¡Boom! Ahora desde la hamaca. Ahora sí, papá. Desde la hamaca. Acostado en el jardín. Y dice es que justo no, y necesario. Okay. Llamándole a los gringos en Florida. Yeah, ese es mi trabajo.
Sí, la verdad que sí. Mira, si me hubieran dicho hace 8 meses, antes de la pandemia, Rubén, un día tú vas a ser gerente de adquisiciones para bienes y raíces, yo te hubiera dicho, estás loco, yo soy English teacher. Y ahora es mi realidad. Es un esfuerzo el que ha hecho, grandísimo. Claro que sí. No lo hice echado todo el día, todos los días. Tal vez sí echado, pero no haciendo nada. Yo descansé por el teacher. No hemos terminado. It's okay, it's okay. Esta parte de la clase no es para ustedes. Esta parte de la clase es para mí. Ahorita quiero que todos se desconecten de la plataforma. Ahorita no estamos viendo la plataforma. Quiero que nos enfoquemos en lo que está pasando ahorita, la playa, yo, mi voz, lo que yo les estoy diciendo, lo que están escuchando. Toda esta semana yo les he estado dando a ustedes retroalimentación. So, ha llegado el momento que ustedes me den a mí retroalimentación. So, yo en esta libreta tengo una página en blanco. Right. ¿Se acuerdan como yo todos los días les decía, saque su libreta, agarre el lapicero? Ahora yo agarro la libreta y agarro el lapicero. Porque yo quiero que me digan cómo han sentido el programa, cómo han sentido la plataforma, cómo han sentido su servidor, Rubén Santos, su teacher, Michael King. ¿Cómo han sentido el servicio administrativo? O sea, quiero que me den sus ideas. Yo no voy a escribir nombres, ni hora, ni fecha, ni nada. Yo lo único que voy a hacer es escribir el comentario. Porque a mí no me interesa quién lo dijo. Yo lo que a mí me interesa es cómo se sienten, cómo están, cómo podemos mejorar como equipo para brindarles un servicio más mejor. Ese es mi objetivo con esto. Un voluntario que me quiera decir cómo se ha sentido, cómo podemos mejorar. Y por favor, no me digan así como cuando dice el teacher, do you understand? Y todos, yes, teacher. Yes, teacher. ¿Y qué dije? I don't know, teacher. I don't know, teacher. ¿Ok? No es ese tipo de cosa. No es para puntaje, no es para evaluarlos, no es para nada de eso. Es solamente Mr. Santos, Michael King, quiere saber cómo podemos mejorar. That's it. Tengo sus oídos. Tienen mis oídos. Ustedes ahora, ustedes son los teachers y yo soy el estudiante. Bueno, voy a hablar yo. Thank you. A mí en lo personal, realmente la plataforma me ha gustado mucho. En principio porque me parece que es una forma también de ir practicando, porque yo pueda entrar a la plataforma y pueda, por ejemplo, ver que me salió mal algo y yo vuelvo a repetir y entonces digo, ¿y dónde me equivoqué? ¿Y dónde me equivoqué? Ya me ha pasado que a veces por estar pensando, estoy hablando, por ejemplo, en la parte de los posesivos y yo decía, pero ¿por qué si aquí es yo? Y al final determiné que era we, o sea, como we are. Entonces, eso me ayuda mucho porque realmente me tengo que fijar más, ¿verdad? Cuando estoy haciendo un trabajo. Entonces, eso sí. Entonces, sí, la plataforma es bastante amigable, es muy...
Quisiera que todos enciendan sus cámaras. Ahorita estamos hablando al aire libre. Por favor. Thank okay. you, Maria. Thank you, Maria. Okay. Thank you, Maria. I appreciate that. ¿Alguien más que quiera dar otra observación o su comentario? Y como ven, yo aquí no estoy poniendo ni nombre, ni hora, ni fecha, ni nada. Yo solo estoy poniendo el comentario. Plataforma le ha gustado. That's it. Ok, el comentario negativo, positivo, it's okay. Yo lo que quiero saber es cómo puedo mejorar mi servicio a ti. That's it. La plataforma, su teacher, el departamento administrativo, whatever. Adriana levantó la mano. Gracias, María. Ok. Adriana. En un momento sí me sentí así como que medio frustrada cuando no pude pasar. Intenté miles de veces respuestas que yo pensaba y al final me decepcioné y ya no seguí. Porque no, por más que ponía, no me salía. ¿Qué sintió exactamente? ¿Qué fue lo que la frustró exactamente? Y en las preguntas donde había que poner we are, they are, is... ¿Cuál usar? No sabía cuál usar. El verbo to be, el verbo to be. ¿Me puede hacer un favor y mandarme una captura de pantalla de esa sección específica para ver si le podemos dar un tipo de mantenimiento? Y quisiera que me escribiera allí. Esto no es para decir, oh, Adriana dijo esto. No, esto es para que nosotros lo tomemos como una retroalimentación y trabajar en esos puntitos que están causando esa irritabilidad, porque queremos eliminar eso. Ese es el objetivo. Por favor, mándeme un screenshot y póngame allí, aquí me dificultó esto porque yo quería hacer esto y yo sabía que era lo otro y siento que debería de haber una forma más fácil de arreglar esto. O sea, algo así, mándemelo y yo así puedo en nuestra reunión, porque aparte de ser teacher, guys, yo trabajo con el departamento administrativo apoyándonos. Así que para mí esta información es muy importante porque podemos mejorar. ¿Ok? Así que mándeme eso para nosotros trabajar en esa área, por favor. Pero quiero que me diga específica esta actividad, este ejercicio, esta pregunta, así, con detalle. Gracias, Adriana. Como pueden ver, solo escribí fix sections on platform, right? Sin nombre, ni fecha, ni nada. Solo arregla secciones en plataforma. That's it. ¿Alguien más? George? A mí me pasó algo parecido a lo de Adriana. Ajá. En la parte donde está, teníamos que completar con here, his. Ay, qué his. Cosita más linda esa, qué cosita más preciosa. Cómo duerme ese niño. Esa bendición de Dios. That's God's blessing. George, dígame. Qué lindo tu bebé. Sí, está precioso. That's an angel. Pero la escondió, ya vieron que la escondió. Ay, no, no sea mala. Escondido. No sea egoísta, esas son bendiciones del cielo. Bye. Okay. Está escondida. Sí. Oh. Ay, es una bebé. Wow. Está aprendiendo inglés también. That's right, sí. That's right. Y está escuchando la voz de Mr. Santos. So yo voy a ser su first English teacher. George, dígame. Entonces me pasó que creo que una frase no estaba separada por la coma. Entonces uh-huh. yo no le había entendido bien a la hora que yo estaba respondiendo. Uh-huh. No tomaba en cuenta esa frase y siempre me parecía error. Uh-huh. Me parecía una crucita y ya había intentado de todas las opciones y ninguna me funcionaba. Entonces okay. ahora... En mi trabajo le pregunté a un compañero y él me dijo, no, es que esa tenés que usar. Y ahí fue ya donde, uh-huh. donde ya lo... Y justo era esa frase la que tenía que poner. Ok. Haceme un favor y tomarle una captura de pantalla.
escribirme en un detalle, yo lo probé así, lo probé así, lo probé así. O sea, mándamelo todo detalladamente como tú sentiste que lo sentiste y para que nosotros lo podamos manejar de diferente forma, porfa. Gracias, George. Ahí solo le voy a poner dos estrellitas porque básicamente es arreglar la sección en la plataforma. ¿Alguien más? ¿Darwin? Sí, fíjese que, bueno, quizás yo un comentario. Sí. En mi caso, al principio, como desde el celular, pues cuesta bastante y hace falta familiarizarse con ello. Uh-huh. Entonces sentía yo que la plataforma pues no era muy amigable porque se detiene en cierto momento o eso no puede ver uno progreso. Uh-huh. Yo creo que le puse eso privado, que porque no se podía mirar el progreso. Uh-huh, uh-huh. Ya un día de estos intenté y si se podía. Sí, sí, sí. Quizás al principio me sentí así porque no sé si no quiero que se piense que sea un comentario negativo, sino que sentí que iba bien acelerado. Ok. Ajá. La plataforma como que tiene información muy avanzada para hacer un básico 1. Exacto. Algo así. Exactamente. El contenido era muy heavy, adjetivos, simple present, WH questions, numbers, ABC. Y para hacer un básico 1, como que muy cargada el básico 1. Exacto. Ok. Gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. No es el único que ha dicho eso. Gracias. Gracias a otra persona que quiera hacer un comentario. Yo quiero hacer un comentario. Mi comentario es, mis respetos para los guerreros que se presentan a una clase de inglés un viernes como hoy, bajo la lluvia, bajo ETA, bajo la publicidad de toda la publicidad que está saliendo, se está cayendo el mundo, hay huracanes, Donald Trump, están demandando a medio mundo, whatever, y aquí estamos firmes, siguiendo nuestras metas, sin desafiarnos, líderes, ustedes son el futuro, porque los bilingües son los que van a liderar este mundo. Ok, así que están haciendo un sacrificio que no es en vano, ok. Tienen un amigo que soy yo y yo les voy a ayudar a lograr sus metas siempre y cuando ustedes me comuniquen y me digan cómo se sienten, cómo están, qué les ha dificultado. Yo quiero que me tengan confianza y así es como vamos a progresar. Ok, retroalimentando lo que tengo aquí, plataforma, le ha gustado. Arreglar secciones en la plataforma, quiero que los dos detalles por favor específicos y básico 1 está sobrecargado. Ok, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ideas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? Ok, mañana yo voy a estar conectado porque yo mañana tengo que comprar más casas. So yo voy a estar conectado. Así que si ustedes mañana están trabajando en la plataforma y necesitan ayudas, por favor, escríbame, dígame, avíseme. ¿Ok? De mano a mano. Para adelante. Mis respetos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. What happened? Un saludo especial. Buenas noches. Miss Allison, say good night, but say it in English. But you gotta say it in English. Say good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye, let's go. Vámonos. Bye, guys. Bye. Bye.